paso. Yo no soy como tú que todo el día me ando rascando la panza. Oye, mira, te puedes rascar lo que quieras. Solo te pregunto si estás libre hoy día, en la noche. ¿Cómo para qué? No sé, a ver si eres buenita y me llevas a conocer discotecas. Como yo no conozco. No juegues con eso, pues, Andrea. ¡Ha podido morir! No. Dicen que la dosis de arsénico no era lo suficiente para matarlo. ¿Cómo puede echar arsénico a su vitamina? No entiendo. No, él no fue, pues. Dicen que se lo echaron. ¿Algún bromista? ¿No habrá sido tú, gato? ¿Yo? ¿Estás loca? Bebía, es mi pata. Aparte, él me estaba ayudando en mi preparación. Desde que te conocí, he sentido algo dentro de mí, algo especial, ¿ves? Algo mágico. Una cosa que no habías nunca sentido antes. Y la verdad necesitaría oye, aguanta, algo... ¿De qué estás hablando, ah? Sí, no, espera, todavía no termino. ¿Pero de qué estás hablando? Todavía no termino. Necesita un complemento, ¿ves? O sea, lo que quiero decirte, Andrea, es que quisiera ser mi enamorada. ¿Qué? Oye, ¿tú qué estás haciendo, ah? Oye, pero no es que me estoy declarando. Mira, con todo el respeto que merece Violeta y el cariño que te tengo, pero permíteme decirte con todo el corazón que me hiciste meter la pata. Ay, no te entiendo. Te escuché, ensayé, me preparé. Fui, se lo dije y me mandó al diablo. ¿Andrea hizo eso? Bueno, ahora que lo estoy pensando, creo que yo haría lo mismo si viene una chica y se me declara esa